se encuentran acá medios nacionales e internacionales que acompañan al candidato Hugo Chávez en este proceso de campaña que está realizando por todo el país. Ha llamado a la campaña perfecta al candidato Hugo Chávez y a la organización de sus seguidores, que implica el 1x10, que igualmente también implica todo lo que tiene que ver con la organización, el despliegue en las comunidades para que las personas puedan internalizar sobre la importancia que tiene el voto en Venezuela para afianzar la democracia de nuestro país. Es importante también llevarles a ustedes todo lo que tiene que ver con las reflexiones que ha hecho el candidato Hugo Chávez acerca del margen. Habla que la victoria tiene que ser aplastante, lo acaba de decir hace pocos minutos el candidato Hugo Chávez sobre lo que considera él debe ser la victoria del próximo 7 de octubre. Habla sobre el margen, ha dicho que hay que trabajar para ampliar directamente el margen que se tiene hasta ahora y que diversas encuestadoras han establecido hasta ahora en el territorio nacional. Entre 10, 15 y 20 puntos de diferencia dan algunas encuestadoras los márgenes que existen entre el candidato Hugo Chávez y el candidato opositor Enrique Capriles Radosky. Parte de lo que fueron las reflexiones de el candidato Hugo Chávez es que ha dicho que se tiene pensado para Monagas un gran polo agroindustrial y también de desarrollo en la nación. Comienza esta caravana acá en Maturín, Monagas. Bien complicado hacer el trabajo por la cantidad importante de ciudadanos que se encuentran acá, muy atentos a lo que va a ser el recorrido del candidato Hugo Chávez en esta actividad de caravana que se realiza. Recordemos que van 19 hasta el momento. Se tiene previsto realizar algunas en el estado Miranda y también el domingo en el estado Zulia. Así lo ha dicho Jorge Rodríguez el día de hoy y ratificó lo que va a ser el cierre de campaña el próximo 4 de octubre y se realizará en la ciudad capital, específicamente en avenidas de la capital. Se dice que no solo será la avenida Bolívar el lugar donde se realizará este cierre de campaña. Mi compañera Yesenia Méndez se encuentra muy cercano a otro de los puntos donde se está realizando esta actividad de caravana y de inmediato la vamos a pasear a ella. Así es, Eduardo, y vamos de inmediato a conversar con las personas para ver qué sienten, qué sienten con el compañero Chávez, 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 y nosotros tenemos con corazón. Chávez. ¿Por qué vamos a votar por Chávez? ¿Por qué? Porque Chávez es bueno, Chávez nos ayuda. Nosotros estamos guardados, Chávez nos ayuda con todo, nos ayuda Chávez. Junta comunal, para la pensión, todo nos ayuda Chávez, 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 Chávez es bueno. Como joven venezolana, ya que de Monagas, de Maturín, ¿por qué apoyas a Hugo Chávez? Porque el presidente le ha dado el poder a la juventud y que también ha tenido la participación de tan aquellas actividades donde anteriormente se la tomó en cuenta y que gracias a Dios, la revolución, a nuestro presidente comandante Hugo Rafael Chávez, la expresión de las palabras de las personas, esa emoción.
en las elecciones en Monagas específicamente, en las elecciones presidenciales del año 2006, el candidato de la patria Hugo Chávez obtuvo el 70.94% de los votos, y acá en Maturín el 70.24%. Es importante destacar que ya en esta campaña presidencial que culmina el próximo 4 de octubre ya están acá en Maturín conformados 46 equipos del Partido Democrático de Venezuela que van a verificar y que ya están verificando la lista del 1x10. Ya están hasta la fecha contactadas más de 260.000 personas. En aproximadamente unas 24.975 listas. Las encuestadoras han destacado aspectos importantes de por qué los ciudadanos apoyan a Hugo Chávez. De ellos, que tanto han dicho que justamente los ideales que identifican a los ciudadanos, Hugo Chávez, se habla de justicia social, libertad, independencia, identificación con la nacional, democracia y libertad. Son las palabras que los ciudadanos dicen justamente cuando se les consulta de por qué apoyar a Hugo Chávez. También hay algunos ciudadanos en respuestas que se han realizado por parte de Interlace y Consultores 3011. Habla, por ejemplo, de que 6 de cada 10 están tranquilos con su situación económica. Y ese mismo número de personas consideran que de ganar el candidato Hugo Chávez, ellos sienten que su situación económica va a mejorar. 58%, por ejemplo, de los encuestados en el último muestreo de Interlace decía que los venezolanos tienen expectativas positivas de lo que va a ser la mejora de la economía nacional. Y es uno de los aspectos que destacan los ciudadanos y las encuestadoras acá en Venezuela, como parte de ese estudio, de esas fotografías que se realizan en nuestro país y que recordemos hasta finales de mes para hablar de esta señora. ¿Por qué apoyo a Hugo Chávez? ¿Por qué apoyo a Hugo Chávez? Yo lo apoyo porque ayuda a mucha gente pobre. A mí no me da nada, porque importa que le dan los pobres. Y en palabras de los ciudadanos que se encuentran acá el día de hoy acompañando al candidato Hugo Chávez, es tanta la presencia de ciudadanos que inclusive se paralizó la que es la caravana, se ha parado, se ha estacionado tal vez un poco. Señor, ¿qué significa para usted Hugo Chávez? Bueno, Chávez es mi presidente querido, lo quiero, lo amo. Es un tremendo hombre. ¿Por qué un hombre le dice a otro hombre que lo ama? ¿Por qué amar a Hugo Chávez? Porque es un hombre, el único presidente que ha dado la cara por a la gente que menos quiere. Muchísimas gracias. Intenciones. Yo viví la Cuarta República, ya yo viví esa Cuarta República que no sirve para nada. Lo que sirve es para destruirnos, para acabarnos de nuestro cuerpo. Y que le hemos dado porque ya deja la vida de la casa. Esta caravana que se realiza en Maturín como parte ya de esta recta final, así lo ha dicho Hugo Chávez, el candidato de PSUV, de Gran Palo Patriótico, que habla de que ya está en la recta final y van enmarcados hacia lo que es la victoria perfecta. La organización es uno de los puntos en los que más ha hecho énfasis el candidato Hugo Chávez, la logística, la comunicación, para lo que va a ser la actividad del próximo 7 de octubre. De hecho, ya se habla de lo que es la juventud. ¡Que no haya otro candidato! ¿Por qué apoyar a Hugo Chávez? ¡7 de octubre! ¡Y su mata, Chávez!
se repite constantemente la palabra amor. Cuando se le pregunta a los ciudadanos acerca de por qué apoyar a Hugo Chávez, qué consideran que es importante de Hugo Chávez, por qué se identifican con Hugo Chávez, y ellos te hablan de esa palabra, amor, así lo definen. Muchos, inclusive hombres, se lo acabo de apuntar a un caballero, ¿por qué un hombre habla de amor a otro hombre? Y él habla de que es el presidente que ha volteado la mirada a los más pobres, a las personas humildes, y que los apoya directamente con la creación de diversas misiones, y que eso ha sido un proceso para rescatar la identidad de los ciudadanos. Volvemos con Yesenia Méndez. Vamos, y es que esa palabra se ha repetido una y otra vez, amor, y sobre todo este emblema que lleva cada ciudadano en las distintas caravanas que se han realizado. Chávez, corazón de mi patria. ¿Por qué Chávez, corazón de mi patria? Bueno, porque está portando bien con la gente, pues, con los pobres y todo. ¿Por qué los pobres? Coño, porque yo lo quiero mucho y se está portando bien, pues. Mira, Mario, esta niña yo no la conozco. Escuchábamos entonces las impresiones de esas personas que el día de hoy, como ya les decíamos, esa palabra amor que se repite una y otra vez, el corazón de mi patria que ha estado presente el día de hoy acá en Moná, en Maturín específicamente, acá en la avenida Orinoco y en la avenida Juncal, que está completamente colmada de ciudadanos y ciudadanas que han venido a apoyar, a respaldar de manera contundente al candidato de la revolución, Hugo Chávez. Ya cuando apenas faltan 9 días para las elecciones presidenciales, el candidato Hugo Chávez hace acto de presencia acá en Maturín, donde, como ya les comentábamos anteriormente, son más de 330 mil votos que han sido ya listos a través de las listas del 1x10. Amiga, ¿por qué llora? Estoy muy contenta, contenta porque toda mi vida, esto es lo que yo quería, una, ¿cómo se llama? Un escape, a todo el mundo, esperanza, este alguien, a todos mis hijos, no sé qué sufriendo. ¿Qué sientes cuando lo ves? Siento que es una tranquilidad. Una seguridad para todos nosotros. ¿Por qué no vas? ¿Por qué lo apoyas? ¿Por qué vas a votar el próximo 7 de octubre? Me dio mi casa, soy licenciada de educación, he sido becada, he tenido todo por él. Bien, escuchábamos a esta compañera con lágrimas en los ojos agradeciendo al candidato de la revolución, Hugo Chávez, y por supuesto, ese respaldo. Ha dicho que le transmite tranquilidad, que le transmite amor, que le transmite esperanza al candidato de la patria, Hugo Chávez, el día de hoy. Porque es el comandante que del siglo que va a salvar este país. Bien, trabajo reporteril que hacen nuestros compañeros del Sistema Nacional de Medios Públicos de Venezolana de Televisión en la avenida Bolívar de Maturín, estado Monagas, donde recababan informaciones del pueblo de esa entidad, demostrando su amor, cariño y solidaridad con el candidato de la patria, el candidato del pueblo, Hugo Chávez. En estos momentos hacemos un enlace con nuestro compañero Hernán Canorea. ¿Y por qué? La mayoría de los venezolanos y específicamente quienes se encuentran acá en el estado Monagas han salido a las calles el día de hoy para respaldar la candidatura de Hugo Chávez. Y es que, entre datos interesantes, podemos decirle, para que entiendan para qué ha servido la recuperación de la inversión de los recursos petroleros, de los recursos de todas y todos los venezolanos. Entre otras cosas, ha servido para que la misión Mercal distribuya 141 mil toneladas de alimentos mensualmente, y de estas, 112 mil toneladas son productos subsidiados. Esto se distribuye a través de la cadena de comercialización de alimentos del estado, que cuenta ya con 22.336 establecimientos de Mercal, la productora y distribuidora venezolana de alimentos Fedeval y Abastos Bicentenario, así como otros puntos de almacenamiento, centros de acopio y centros de frigoríficos. Todo esto ha colaborado para quienes nos escuchan a esta hora y pueden ver la emoción con la que este pueblo espera y acompaña a Hugo Chávez, para que el pueblo venezolano haya incrementado en un 80% el consumo de alimentos de primera necesidad. En 12 años, al pasar de 13 millones
865.529 toneladas en el año 1999 a 24.991.378 toneladas en el año 2011. Esto es muy importante porque hay que recordar que antes de la llegada de Hugo Chávez al poder, el pueblo venezolano incluso llegó a alimentarse con perrarina, con el llamado tetero de agua de espagueti. Fue incluido dentro de la cesta básica en los refrescos, porque era el medio que utilizaban algunos venezolanos también para parar la diarrea. Toda esta situación ha cambiado radicalmente en estos 12 años de proceso revolucionario, y es por eso que esta avenida completa ha ido a acompañar a Hugo Chávez. Pero ustedes se preguntarán quiénes se encuentran acá, venezolanas y venezolanos también del Gran Polo Patriótico, que ya están organizados. Estamos en vivo para Venezolana de Televisión. Me dice tu nombre y tu apellido. Natacha Calderón. Mira, Natacha, ¿por qué el día de hoy el pueblo de Monaga sale a acompañar a Hugo Chávez y por qué va a votar por Chávez el 7 de octubre? El pueblo de Monaga está restriado con el comandante Chávez. Monaga es el Roja Rojita, el grupo con el Gran Polo Patriótico, estamos restriados con el comandante. Ordene, comandante. ¿Cuál es la misión para el 7 de octubre en Monaga? Superar el garantizarle al comandante los 10 millones de votos. Bueno, muchas gracias por tu palabra. Continuamos conversando con quienes se encuentran acá. Señora, estamos en vivo para Venezolana de Televisión. ¿Su nombre y su apellido? Araceli Rondón. Señora Araceli, ¿cuál es la misión para este 7 de octubre? ¿Por qué el pueblo de Monaga ha salido a la calle el día de hoy a respaldar a Hugo Chávez? Bueno, porque el pueblo de Monaga siente la necesidad de que nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías se mantenga en la presidencia de la República, para así seguir beneficiándonos con todos los servicios y los proyectos sociales que están programados en esta misión de 7 de octubre, para que lo mantendremos allí. ¿Qué se juega este 7 de octubre? ¿Qué se juega? Toda la justicia social, la igualdad, la razón de clase y todo lo que representa un país libre, independiente en todos los ámbitos, tanto social, moral y económico. ¿Qué siente usted cuando ve a Hugo Chávez? ¿Qué le va a decir? Una emoción inmensa, porque ya que es el líder de la patria nueva, de la patria grande, donde todos hemos aprendido a sentir amor hacia el prójimo, con ese deseo de servir a las comunidades, con ese deseo de servirle a nuestro pueblo, para que todos podamos vivir en sociedad libre, justo y justicia social. Bueno, gracias por su palabra. Continuamos nosotros transmitiendo, decimos, ya se encuentra en esta avenida repleta de pueblo Hugo Chávez, quien va a recorrer cerca de kilómetro y medio hasta acá, hasta la tarima donde nosotros nos encontramos. Otro aspecto importante que se ha logrado con el programa de gobierno presentado por Hugo Chávez, hay que recordar que el día de la inscripción de su candidatura presentó al país un programa de gobierno que se ha discutido por todo el territorio nacional, el programa de gobierno que además tiene unos 5 objetivos históricos que garantizarán la continuidad de lo que hasta ahora se ha venido alcanzando. El primero de ellos es defender y expandir y consolidar además la independencia nacional recuperada durante estos 13 años de gobierno revolucionario, y que es el principal objetivo histórico de esta propuesta de gobierno socialista del año 2013 al año 2019. Usted se preguntará, bueno, ¿por qué mantener todavía el rumbo que lleva el país? ¿Por qué defender esta independencia? Porque precisamente al Venezuela no seguir los patrones de lineamientos que venían del Fondo Monetario Internacional, ha podido recuperar la soberanía y la inversión de sus recursos, y esto sirvió para que se incrementara, como lo ha hecho y como lo dijimos hace pocos minutos, un 80% el consumo de los venezolanos de los productos básicos, que además son subsidiados en su mayoría por el gobierno bolivariano, pero también para que Venezuela esté en el quinto país del mundo en la tasa de la matrícula de educación universitaria. Personas que están desplegados en todo el estado de Monagas para verificar una a una esas listas del 1 por 10. Vamos a continuar conversando con el pueblo para conocer su opinión. ¿Qué representa para usted? ¿Cómo es el comandante Hugo Rafael Chávez Frías? Es el líder de aquí del estado de Monagas. ¿Por qué? Porque está con todos los productores y con todos los consejos comunales, y para adelante, comandante, para adelante. Cuando son las 5 y 10, el candidato Hugo Chávez recorre entonces esta avenida del Juncal, más de 1 kilómetro, para llegar entonces al punto final, donde un mar de gente, un mar de pueblo, una marea roja lo espera. Amigo, amor con amor se paga. Sí, mi linda, y esta es una demostración de lo que tú acabas de decir. El presidente Chávez ha demostrado que siente mucho afecto por el pueblo venezolano, principalmente por los más excluidos. Yo te lo digo con mucha experiencia, porque mi papá y yo venimos de una zona montañosa donde ni carro llega. Solo llegamos a 5 horas en bestia, y hoy en día tenemos allá
un Simoncito, una escuela, y tenemos el amor mayor que beneficia a mi viejito de 80 años y a mi viejita de 71 años. Y por eso damos la vida por mi presidente. Te amo, presidente. ¿Por qué lo ama? Porque él es la esperanza de los pueblos pobres de América Latina y del mundo. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras por un Por el inmenso amor que le tiene a mis hijos, que viven en una montaña y no tienen educación, por lo lejos que viven. Ahora contamos con un Simoncito y una escuela, arriba donde no llega carro. Por eso lo amo. Y tenemos una beca que nos da a mis hijos y a mis viejos. Por eso lo amo. Y yo recibo un crédito por la misión Agrovenezuela. Y estoy más que agradecido, porque antes yo viví la penumbra de la hambruna. Mi padre trabajando en un cuadro de caña y solo ganaba 100 bolívares y no alcanzaba ni para la comida. Y eso me hizo sufrir demasiado a mí y a mis hermanos. Por eso hoy en día ratifico el proceso revolucionario de mi comandante Chávez. Yo soy para ti un hijo, como tú eres para mí un padre. Yo te aprecio, mi comandante. La historia de ciudadanos, de personas acá, habitantes de Maturín, del estado Monaga, que pues agradecen estos 14 años de revolución, de programas sociales, de proyectos en pro de los más necesitados, de esas personas que están trabajando por nuestro país, por Venezuela. Ustedes pueden también observar acá en esta avenida, desde edificios, desde kioscos, desde camiones, todos con un solo objetivo: salir a saludar al comandante Hugo Chávez, al candidato de la revolución. Vamos a conversar con otro de los jóvenes, como joven venezolano y acá de Maturín. ¿Qué representa para ti Hugo Chávez, hermano? Bueno, no, aquí lo que podemos evidenciar es, bueno, la marea roja. Pues nosotros aquí en Monaga, después de vivir una traición por parte del ciudadano gobernador, se reafirma una vez más que el estado de Monaga sigue siendo rojo rojito, por supuesto con la presencia del comandante Chávez. Se emociona nuestro pueblo y sale a la calle a demostrarle su cariño y su amor. Y podemos decirle hoy al comandante que el 7 de octubre Monaga reafirmará el triunfo del comandante Chávez, que es el triunfo del socialismo, es el triunfo de la patria, es el triunfo del amor. ¿Cómo se organizan? ¿Cómo se preparan para ese 7 de octubre? Bueno, está planteado la batalla perfecta. En esa batalla perfecta nosotros tenemos aquí en el estado de Monaga 469 centros electorales. Y en cada uno de esos centros tenemos un comando de campaña. Un comando de campaña que ya tiene toda su logística, toda su movilización en función de que ahí en cada centro nosotros garanticemos de que estemos rondando el 70% de los electores a favor del comandante Chávez. Nosotros sabemos que el comandante no es solo un hombre, ya el comandante se convirtió en un pueblo de amor, un pueblo de esperanza. Ya no haber llegado el comandante Chávez a nuestro pueblo, nosotros estamos seguros de que con ese paquete de medidas neoliberales que hoy Capriles Radoski lanza en ese paquetazo, fue lo mismo que aquí se vivió en el 89. Ese caracazo que se vivió en el 89 lo representa Capriles Radoski. Amor con amor se paga, amigo. Claro, por supuesto, por supuesto. Nuestro pueblo tiene un amplio agradecimiento con el comandante Chávez. El comandante, sin duda alguna, representa a todos los sectores sociales. Los sectores sociales, la juventud, las mujeres, los consejos comunales identificados con nuestro comandante. Bien, vamos con nuestro compañero Eduardo Silvera, que nos tiene mayor información. Adelante, Eduardo. Así es importante destacar cómo ese sonido que acabas de hacer, Yesenia, este ciudadano hombre que lloraba porque es que siente que Hugo Chávez inclusive ha pensado en sus hijos. Y son las historias que se repiten en cada uno de los espacios donde Hugo Chávez se hace presente en estas actividades de caravana. Y justamente estamos ahorita en una construcción y en esa construcción la gente ha utilizado las columnas para montarse allí y poder ver a Hugo Chávez de cerca para poder expresarle apoyo a Hugo Chávez con todo lo que tiene que ver con este proceso de campaña. Y vamos a recordarles también en qué versa el proyecto de país que tiene Hugo Chávez. 5 puntos estratégicos. Recordemos que esta campaña comenzó el 1 de julio, termina el 4 de octubre. Son
96 días de campaña. Ya ustedes van a observar lo que les comentaba acerca de las columnas y cómo estos ciudadanos se agarraron de esas cabillas para poder ver más de cerca al candidato Hugo Chávez. Mantener la independencia nacional es el primer punto que ofrece Hugo Chávez como programa de gobierno. Él dijo: Venezuela hasta hace una década era doblemente maniatada y dominada. Hoy Venezuela es políticamente hablando un país independiente y debemos defender bien lo más preciado que se ha logrado en estos años de historia política. El segundo punto, profundizar el socialismo del país. Él dijo: el proyecto original de Libertad de Bolívar, darle continuidad a la construcción del socialismo. Intentemos penetrar en la clase media con la argumentación de que un país unido, trabajando todos por una misma nación, se puede convertir a Venezuela en una potencia no solo social, sino también económica. Otro de los puntos del programa de gobierno del candidato Hugo Chávez para el 2013-2019, acabar con la polaridad, hablando de todo lo que tiene que ver con la unificación de los cambios sociales en Sudamérica. Parte de las expresiones que ha dado Hugo Chávez como parte de su proyecto para el próximo periodo de llegar a ser reelecto el 7 de octubre. Amigo, ¿por qué la juventud apoya a Hugo Chávez? Porque hay que apoyar al comandante Chávez. Es necesario, no hay que dejar que la burguesía vuelva al poder. Son 40 años ya gobernando. Es hora de que Chávez y el pueblo sigan gobernando en el pueblo. ¿Qué edad tienes tú? 23 años. A tus 23 años, ¿qué cosas has visto que han cambiado en Venezuela para decir que apoyas a Hugo Chávez? Mira, lo más importante es la inclusión y la soberanía. Venezuela ha recuperado progresivamente su soberanía, lo que le da la capacidad de traer no solamente inversiones extranjeras del mundo occidental, Europa, Estados Unidos, sino también de países abiertos a otra tendencia política como China, como Rusia, como Irán, que son países que se han rebelado en contra del sistema y plantean la libertad de los pueblos. ¿Te sientes libre en Venezuela? Libre 100%. Soy trabajador de un medio privado. Estoy aquí apoyando a mi presidente. Muchísimas gracias. Impresiones de lo que es ese análisis que hacen los propios ciudadanos del por qué apoyar a Hugo Chávez. Es la expresión, una de las expresiones más comunes es justamente hablar de esa libertad, de esa independencia que sienten los jóvenes en nuestro país para poder, sobre todo, apoyar a Hugo Chávez. Vamos a tratar de conversar, amigo. Vamos. Es bien complicado hacer el trabajo acá por la cantidad de personas que rodean justamente este camión que forma parte de la caravana que realiza el candidato Hugo Chávez por acá en Maturín. Recordemos que ya se ha hablado de lo que es la agenda de recorrido que va a realizar Hugo Chávez. Tendrá actividad el día sábado, actividad el día domingo y el próximo 4 de octubre Caracas, como lo dijo el jefe del comando Carabobo, Jorge Rodríguez, estará llena de ciudadanos que apoyan a Hugo Chávez, no solo en la avenida Bolívar, sino en todas las avenidas que estén cercanas y que formen parte del circuito de la ciudad capital. Vamos a conversar con otras personas. Amigo, no les importa el sol, no les importa el calor, ¿por qué acompañan a Hugo Chávez en esta caravana? Bueno, hoy el pueblo de Monagas se ha volcado a la calle de Maturín, donde estamos dando una demuestra a la oposición y a los traidores. Hoy el pueblo de Monagas se decreta un territorio chavista rojo-rojito, donde todos los movimientos sociales, los estudiantes, los obreros, los indígenas, la clase popular está en la calle para ratificar al comandante Hugo Chávez Frías, para ratificar la profundización de la revolución bolivariana y sacar a los traidores que se encuentran en el estado de Monagas, como es el gobernador del estado que traicionó la voluntad popular del pueblo de Monagas. ¿Ustedes como ciudadanos se sienten libres en Venezuela, en la democracia que se vive en Venezuela? Sí, nosotros ratificamos la democracia participativa, popular y protagónica, como lo establecen los principios de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Hoy nos encontramos respaldando el proyecto Nacional Simón Bolívar para ratificar una vez más el compromiso histórico bolivariano de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. ¿Por qué como ciudadanos no apoyan a Capriles? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué apoyan a Hugo Chávez? Porque Capriles responde a los intereses del imperialismo. Capriles tiene un programa de gobierno neoliberal que va a responder los intereses del departamento
departamento norteamericano. Hoy más que nunca vamos a nacionalizar este proyecto bolivariano con el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, donde el pueblo tenga la participación directa para decidir hacia dónde van los recursos y para apoyar los programas sociales como lo establece nuestro programa de gobierno revolucionario de nuestro comandante Chávez. Muchísimas gracias. En las azoteas de los edificios, en las paredes, en los kioscos, en las ventanas. Es impresionante, de verdad, honestamente, todo lo que tiene que ver con el apoyo de Hugo Chávez. Edificios completamente repletos de ciudadanos en las terrazas, atentos al tránsito que realiza Hugo Chávez como parte de esta caravana que se realiza acá en Maturín. Arrancamos aproximadamente hace una hora, creo, si no mal no hago este cálculo, en este proceso de caravana, y todavía no podemos ni siquiera observar la tarima principal. Recordemos que fue un recorrido, es un recorrido de 1.5 kilómetros, pero es tanta la gente que está desplegada en estas calles que cuesta inclusive que estos camiones que llevan las caravanas puedan pasar de manera fluida por las calles donde se ha dispuesto esta caravana que se realiza en el estado Monagas. El candidato Hugo Chávez, durante su encuentro con los medios de comunicación, hablaba acerca de que los venezolanos tienen que estar muy atentos y no caer en ningún tipo de llamado por parte de esa oposición que está tratando de tergiversar lo que está sucediendo actualmente en Venezuela. Y decía que las calles están calientes, pero no por la oposición, así lo dijo el candidato Hugo Chávez. Dijo que las calles están calientes es por la marea de ciudadanos que están justamente apoyando todo este proceso de campaña que realiza Hugo Chávez. Llamó también a los ciudadanos a la organización perfecta en esta recta final. Y todavía insiste el candidato Hugo Chávez en que deben profundizar el proceso de participación, conquistar a aquellos ciudadanos que no están decididos a participar el próximo 7 de octubre y hacer que esos ciudadanos conscientemente voten el día que se realizarán las elecciones presidenciales de nuestro país. Es de verdad, honestamente, impresionante este recorrido que estamos realizando justamente el día de hoy. Inclusive se nos complica mucho poder tener algún tipo de impresión de los ciudadanos, porque es mucha la gente que está en las calles el día de hoy. Vamos a tratar de conversar con algún ciudadano. Bien, información, datos importantes que nos suministraba nuestro compañero Eduardo Silvera, quien se encuentra en la avenida Orinoco de Maturín, estado Monagas, desplegados conjuntamente con nuestro equipo reportedil, Yesenia Méndez y Hernán Canorea. Veíamos el recorrido, la caravana que realiza el candidato de la patria, el candidato del pueblo, Hugo Chávez, en la entidad monaguense. Se ve el vínculo de amor, de solidaridad y respeto hacia el pueblo venezolano, un vínculo que se ha logrado en estos casi 14 años de gestión y hoy se perciben con el pueblo monaguense. Datos importantes que se pueden suministrar de estos casi 14 años de gestión del candidato de la patria, candidato de la revolución. Bien, retomamos contacto con nuestro compañero Eduardo Silvera desde el estado Monagas. A esta hora, 5 de la tarde, 23 minutos, continúa el recorrido. Son 1.9 kilómetros de recorrido que realiza a esta hora el candidato de la patria, candidato del pueblo venezolano, Hugo Chávez, por toda esta avenida Juncal, a lo largo y ancho de ella, repleta de pueblo venezolano. Y es que ha salido el pueblo de Monagas a respaldar a Hugo Chávez, no solamente por lo alcanzado durante estos 12 años. Hablábamos hace pocos instantes de la misión Mercalli y el impacto que ha tenido en el pueblo venezolano, que ha aumentado todo su acceso a los alimentos de primera necesidad en un 80%. También decíamos que Venezuela se convirtió en el quinto país del mundo en la tasa de matriculación universitaria. Fíjense ustedes que en una comparación con países del mundo entero, Venezuela ocupa el quinto lugar en esta tasa.
terreno en el cual esto, según cifra la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia, la Cultura, la UNESCO, supera incluso a naciones como Estados Unidos, Francia, España, Italia, Japón y China. Esto gracias al impulso, a la inversión del gobierno de Hugo Chávez en este importante sector. Hay que recordar que la educación universitaria iba camino a la privatización en la República Bolivariana de Venezuela, y luego de la recuperación de la soberanía de nuestros recursos, la recuperación de algunos terrenos, pues el gobierno bolivariano le dio un impulso bien interesante a la educación universitaria. Tras naciones de América Latina, Venezuela se encuentra en la segunda posición, superada solamente por Cuba, nación hermana, que ha venido prestando un importante apoyo al pueblo venezolano en esta ardua tarea. Pero vamos a conversar con quienes se encuentran presentes acá, hermano. ¿Tu nombre, tu apellido? Jesús Cova, secretario general del MEGA. Jesús Cova, explícame un poco, hablamos un poco sobre lo importante de la soberanía, la inversión de los recursos. Decíamos que Venezuela ocupa el quinto lugar en matrícula de educación universitaria. Los jóvenes de Venezuela hoy tienen muchísimos motivos para votar por Chávez. ¿Qué crees tú que va a suceder el 7 de octubre con la juventud? Bueno, es una claridad muy posible aquí que se ha visto con el presidente Chávez. Anteriormente en la Cuarta República, un estudiante, por lo menos te voy a hablar de acá en el estado de Monagas, tenía que comprar un cupo en una universidad autónoma en 1.500 o 2.000 bolívares. Hoy, gracias a la revolución, podemos polarizar la educación con la oportunidad de ingresar los nuevos estudiantes en la Universidad de Oriente, en el Pedagógico, la Universidad Bolivariana, programas sociales. Es por ello que los jóvenes comprometidos con este proceso, los jóvenes comprometidos con la patria, los jóvenes comprometidos con la revolución, estamos hoy de rodillas en tierra acompañando a nuestro comandante Chávez. Hoy nosotros desde este día acompañando al presidente Chávez, el movimiento electoral del pueblo, la juventud del movimiento electoral del pueblo, unido con el partido aliado, el Partido Centro Unido de Venezuela, estamos contundentemente para una alianza perfecta para lograr la gran victoria. El movimiento electoral del pueblo, el MEC, en el estado de Monagas, movilizó 5.000 jóvenes. Es por ello que hoy acá en este estado hemos dado un paso muy adelante, porque en avanzada, con armonía, con felicidad, con claridad, estamos presentes acá. Comandante, cuente que en Monagas quien manda es Chávez. ¿Cuál es la meta para el estado de Monagas el próximo 7 de octubre? Mira, la meta para el estado de Monagas son 330.000 votos que le vamos a meter por el buche a este magunche. Mira, hoy estamos aquí con alegría, una marea de todos los colores, rojo, amarillo, azul, la gente comprometida con este proceso, la gente de la claridad. ¿Por qué? Porque este proceso es por los pobres, por los desempleados, por los que no poseen una vivienda digna, por el futuro del progreso nacional, el progreso revolucionario, porque hoy el presidente Chávez se convierte en un líder nacional y latinoamericano. Es por ello que hoy, en la avanzada revolucionaria, esta juventud gloriosa, esta juventud comprometida con el pueblo, comprometida con la revolución, vamos a darle un paso adelante para darle la gran victoria y cumplir la meta, que es la construcción del socialismo del país. ¿Qué le dices tú a Hugo Chávez como joven de la patria, como joven venezolano? Saber que lo va a ver, qué mensaje le das directamente al presidente. ¿Cómo le hablo? Presidente Chávez, cuente con la juventud bolivariana revolucionaria que hoy lo acompaña día a día, y este 7 de octubre le vamos a dar una respuesta contundente, porque este 7 de octubre la juventud que quiere progresar socialmente, que quiere integrar los programas sociales y a su plan de gobierno, que lo ha beneficiado equitativamente por igualdad y política social de derechos, vamos a convertir este proceso en una victoria de nuevas generaciones. Es por ello que la revolución se convierte en una trayectoria de izquierda revolucionaria por hoy, por mañana y por siempre. Chávez se queda. Para finalizar, Monagas es un estado con fuerza y la producción del petróleo. ¿Qué pasaría con todo ese petróleo si gobernara la derecha? Mira, ¿qué pasaría? Privatizarían toda la industria petrolera. Una de las cosas, con los 10 cúbicos que tiene el gas acá, que se maneja a través de PDVSA, los 354 billones de barriles de petróleo a través de la faja del Orinoco. Aparte de eso, Venezuela tiene la gran reserva, no solo de petróleo, que vamos más allá, sino de agua. Primero se acaba el agua en otros países, y hoy acá en Venezuela tenemos agua. Hoy la revolución se compromete con todos los patrimonios, con todos los valores, con toda la riqueza, oro, agua, diamante, petróleo. ¿Para qué? Para dar el beneficio colectivo para el pueblo, porque son los intereses del pueblo, no son los intereses de un colectivo como este capitalista representante de la ultraderecha, que tiene los recursos de este país para llevárselos a quien, al interés americano, a los Estados Unidos, a todo el capitalismo. Y lo ha dicho con el paquetazo. ¿O qué cree que este pueblo no es pendejo? Este pueblo abrió los ojos, este pueblo se comprometió con la revolución, y de rodillas en tierra le daremos una respuesta el 7 de octubre con los partidos aliados, con el Partido Centro de Venezuela, con el movimiento electoral del pueblo y todos los partidos. Haremos una propuesta contundente para el triunfo del presidente Chávez. Muchas gracias a toda la opinión pública del estado de Monagas y a todo el país. Desde acá, desde el MEC, le damos la bienvenida al presidente Chávez. Cúmplase y acúmplese. Gracias por su palabra. Continuamos conversando con los representantes de la juventud. El día de hoy, ¿tu nombre y tu apellido? Teresa Alemán.
Mira, hemos visto cómo el pueblo entero de Monagas ha salido a la calle a respaldar a Hugo Chávez, porque hay que votar por Chávez el 7 de octubre. ¿Tú como joven qué le dices al país? Yo le digo a todo el pueblo venezolano que debemos defender el voto del candidato de la patria, porque nosotros votando por el comandante Chávez votamos por la defensa de nuestro país, votamos por la defensa de nuestro territorio y votamos por este pueblo venezolano para que siga adelante avanzando la revolución, para que los jóvenes, niños, adultos, todos nos veamos reflejados en lo que es la decisión del pueblo venezolano, que es votar por el comandante Chávez. El comandante Chávez representa la patria, representa a Venezuela, representa el futuro de todos los que estamos aquí, de nuestros hijos, de todos nosotros, el futuro del comandante Chávez, y por eso debemos defender el voto, debemos de votar por él y debemos de arrastrar todos esos camaradas que están allí en sus casas para que defiendan también el voto de nuestro comandante y estén rodilla en tierra como estamos los jóvenes, como estamos a través del partido, a través del Gran Polo Patriótico, todas las organizaciones, una sola fuerza, porque en la unión está la fuerza, y es lo que vamos a demostrar el 7 de octubre a través del gran respaldo que le vamos a dar al comandante Chávez aquí en Monagas, para demostrarle que los majunches, que el candidato de acá no tiene vida, que el gobernador de acá, Gregorio Briceño, no tiene vida en el estado de Monagas. Mira, la avenida Juncal está repleta, esto es un baño de sangre roja que está acá, de sangre de la patria, de sangre del pueblo monaguense que le demuestra al comandante Chávez que estamos acá con el rodilla en tierra. ¿Qué sientas? A ver, ¿qué le vas a decir a Hugo Chávez cuando lo vea? Yo le voy a decir al comandante, aquí estamos, como pueblo heroico, bolivariano, revolucionario, rodilla en tierra, al frente de esta gran batalla. Hemos asumido una tarea revolucionaria y estamos acá al frente con usted, comandante, para seguir dando un paso firme, respaldándolo cada vez más. Y la demostración es esta que estamos acá, como pueblo venezolano, como pueblo monaguense, de la mano con usted. Gracias por tu palabra. Es parte de quienes se encuentran acá, la vocería de la juventud del estado de Monagas, que ha salido a la calle el día de hoy a respaldar a Hugo Chávez y ha colmado toda esta avenida Juncal. Ya Hugo Chávez se encuentra muy cerca de la tarima, pero continuamos conversando de quienes se encuentran acá. ¿Tu nombre y tu apellido? Carlos Lara. Carlos, ¿por qué el pueblo de Monagas ha salido hoy en gran cantidad en masa a esta avenida Juncal a apoyar a Hugo Chávez? Porque es una cuestión de honor. Nosotros recuperamos la independencia y no la vamos a perder mañana. El comandante, el comandante de Hugo Rafael Chávez Frías, es el ganador que está defendiendo, que es el que está defendiendo a todos. Nosotros tenemos un traidor, vamos a pasar, vamos a cumplir como Dios con un mandante en forma de poder. Ahora te pregunto yo, tú como joven de Monagas, y recordando que es un estado con una gran capacidad de producción de petróleo, ¿qué está en juego el próximo 7 de octubre para el estado de Monagas? Bueno, como ya te dije ya, la independencia y el desarrollo potencial que tiene el estado de Monagas, que es la independencia energética. Como ya sabemos, el petróleo es la primera fuente de ingreso que tiene el estado, que tiene el estado de Monagas y tiene Venezuela. Y si nosotros perdemos eso, perdemos todo. Pero gracias por tu palabra. Continuamos conversando con los jóvenes que están acá. ¿Tu nombre y tu apellido, hermano? Marlon Acuña, de la juventud del presidente del estado de Monagas. Marlon, el día de hoy el pueblo de Monagas ha salido a la calle y ha colmado toda esa avenida Juncal. ¿Por qué crees tú que eso sucedió el día de hoy? ¿Cómo has visto esta caravana? El pueblo monagense está claro en responder a un sentimiento popular, a un sentimiento que responde a los propios intereses de los más necesitados, de la clase que en una época fue marginada. El comandante presidente Hugo Chávez ha demostrado en la práctica y ha fortalecido durante estos 13 años una cultura de responsabilidad social hasta los más necesitados. Nos mueve un sentimiento de amor que nos mueve solamente con el hecho de saber que el comandante va a estar en nuestra tierra. Los jóvenes, las mujeres, los adultos, los niños, los adolescentes, todos a la calle han salido desde tempranas horas del día, al igual que el día de ayer, que sentí una emoción en las diferentes calles, se observaban a lo largo y ancho de las avenidas importantes concentraciones de gente que ya esperaba con anhelo por lo menos sentir la presencia del comandante. Nosotros los jóvenes, es el caso, el sector que represento, nos sentimos identificados con alguien que ha sido capaz de demostrar con misiones sociales, que ha sido capaz de demostrar durante estos 13 años de gobierno un contundente compromiso con el futuro, compromiso con la patria, y nos identificamos con ese bienestar y con ese progreso para nuestra patria. Fíjate que Venezuela ocupa ahorita el quinto lugar en el mundo en matrícula de educación universitaria. ¿Qué te crees tú que se lleva a eso? ¿Cuál es la diferencia
diferencia que hay en la aplicación, en la soberanía, los recursos, la ejecución de políticas en este sentido, entre lo que se hacía antes y lo que se hace ahora. Tú como joven, ¿qué puedes percibir al respecto? Mira, de control propiedad te debo decir que tiene que ver con un líder que entiende que hay la necesidad de estudio y que esta necesidad debe relacionarse con que la universidad esté cerca a su casa. Por ejemplo, yo me gradué de sociólogo en la UNEYES Barina y me correspondió irme a otro estado con realidades y a pasar situaciones bastante difíciles. Y en la actualidad contamos con millones de aldeas universitarias en los propios municipios. El chamo o el joven sale de su casa y a pocos kilómetros encuentra una aldea universitaria que le responde no solamente con una oferta universitaria, sino también con una identificación de carrera. Tiene lo que quiere estudiar de manera cercana. Bueno, gracias por tu palabra. Le decimos hasta ahora, 5:34 minutos. Ya se encuentra muy cerca de acá, de esta tarima, el candidato del pueblo venezolano, el candidato de la patria, Hugo Chávez, ha hecho hasta ahora unos 20-30 minutos de recorrido, un total de 1.9 kilómetros. Toda esta avenida Juncal que se ha llenado, era un reto para los representantes del Comando Carabobo que están acá desde temprano. Ya que está organizando toda esta movilización y han logrado un éxito. Pero vamos a continuar conversando con los jóvenes. ¿Tu nombre y tu apellido? Ender Tablante, comisionado de la Juventud. Ender, es importante decirle por qué su mayoría, los jóvenes de Monaga, han salido para la calle el día de hoy a respaldar esta movilización y van a salir a votar por Chávez. Hoy en día los jóvenes se han dado cuenta del socialismo y la revolución en la que estamos creyendo, una revolución que no es exclusiva, que nos da oportunidades de estudio. A todos los jóvenes estamos convencidos, después de ese fascista que salió de aquí, que era el gobernador, un salta taranquero, un traidor, estamos súper convencidos que no hay revolución sin Chávez, no hay socialismo sin Chávez, estamos claros en eso y vamos a salir a defender ese voto este 7 de octubre. ¿Cómo está la organización de los jóvenes? ¿Cómo se prepara para este 7 de octubre? ¿Cuál va a ser la actividad que van a realizar? ¿Cuántos votos van a realizar los jóvenes para Hugo Chávez este 7 de octubre en Monaga? Bueno, por el estado de Monaga tenemos un entendido que los jóvenes podemos dotar, creo, a 80.000 votos jóvenes de lo que se estima entre 16 a 30 años. ¿Cómo van a estar ese día? ¿Cómo se van a organizar para las elecciones que han hecho hasta ahora? No, ese día vamos a estar desplegados en la calle, en los centros de votaciones, en los comanditos. Vamos a permanecer en las instituciones hasta que el electoral nombre o dé la decisión, reafirmando al presidente Hugo Chávez Frías este 7 de octubre. Hemos conversado con los jóvenes que se encuentran acá presentes. Hay distintos sectores dentro de esta movilización que están acompañando al presidente candidato del pueblo venezolano, Hugo Chávez. Y otro sector importante reunido dentro del gran pueblo patriótico es la clase media. Es importante conversar con ustedes, amigos, por qué la clase media hoy en día tiene que acompañar a la candidatura de Hugo Chávez. ¿Qué ha ganado la clase media? ¿Cómo se ha comportado la revolución con la clase media? Bueno, nosotros también, nuestra organización, Clase Media Socialista, hemos venido trabajando muchos años durante este proceso revolucionario para organizar y articular con los sectores de la clase media. Es importante que el proceso revolucionario, como ha sido política del presidente Chávez, atienda a los sectores medios del país. Desde el año 99, el presidente Chávez no ha dado la atención a todos los sectores de la clase media. Y nosotros nos sentimos agradecidos con el presidente Chávez y por eso vamos a manifestar el 7 de octubre el triunfo del comandante Chávez. Son nuestros votos los que vamos a superar los 10 millones para que el comandante Chávez tenga la brecha más extensa contra el Mahunche, para que definitivamente esa posición radical se termine de entender que este proceso revolucionario vino para quedarse y para continuar y para profundizar el socialismo. Por eso que la clase media y nuestra organización Clase Media Socialista aportará más de 3 millones al comandante Chávez para superar los 10 millones de votos. ¿Qué le pasaría a la clase media si el país se volviera a soñar o se volviera a aplicar como en años anteriores un paquetazo neoliberal o a seguir las directrices del Fondo Monetario Internacional? Bueno, hemos revisado el paquetazo que elaboró el señor Enrique Capriles Radoski con la Mesa de la Unidad y donde nosotros hemos evaluado la propuesta de esa oscuridad que ellos pretenden si llegasen a gobernar este país. Dios no lo quiera, como estamos seguros que el pueblo no lo va a permitir. Pero retrocediéramos 100 años atrás. Nosotros no podemos permitir que vuelva la liberación de los intereses bancarios privados. Eso ha hecho daño a la clase media y no podemos olvidar los créditos valor, los créditos en el Estado. Por eso que el presidente Chávez ha atendido a la clase media, porque la clase media es pueblo y nosotros estamos entendiendo que cada día el proceso revolucionario, el socialismo, es lo que lo conviene al pueblo en general.
Gracias por tus palabras. Ahora vamos a conversar con el sector empresarial. Aquí se encuentra también presente alguien a quien queremos hacer una pregunta, y es Miguel Pérez Abad. De los medios de comunicación privada se pretende instalar una matriz de opinión pública diciendo que Hugo Chávez está en contra de la empresa privada. ¿Qué dices tú como empresario? ¿Qué gobierno o cómo ha favorecido a la empresa privada, la inversión verdadera en el país, el gobierno Hugo Chávez? ¿Es garantía de inversión y de crecimiento para la empresa privada, Hugo Chávez? Bueno, los productores y las productoras de la patria apoyamos y estamos retirados con el presidente Chávez, presidente que logró evitar la quiebra masiva de la pequeña y mediana industria venezolana, que le dio rango constitucional a las pequeñas y medianas industrias, a las empresas familiares, y que ha venido financiando el emprendimiento venezolano. No hay momento histórico en la vida del país donde el sector productivo nacional, que ama la patria, que está comprometido con su trabajadores y trabajadoras, hayan logrado mayores niveles de fortalecimiento. El Producto Interno Bruto Industrial pasó de 17 mil millones de dólares a finales del año 98 a más de 42 mil millones de dólares en el año 2011. No hay duda que el presidente Chávez es garantía de estabilidad política y sobre todo de seguridad jurídica necesaria para que el sector productivo venezolano se pueda desarrollar. Por eso los productores y productores nacionales estamos reteados con Chávez y lo estamos acompañándolo en este proceso de reelección, porque él es garantía de inversión, él es garantía de desarrollo, él es garantía de estabilidad social necesaria para que las pequeñas y medianas industrias, las empresas de propiedad social, las cooperativas puedan desarrollarse en el país. Vamos para adelante, Venezuela, para adelante con el comandante. ¡Merengue! ¡Nosotros así, son bien, son bien! Construye como las formas de nuestro tepuye, nuestro futuro es como el salto de la nueva selva, te invito a conocerlo, no te lo pierdas. Y el pueblo presente, parante, gente, en la calle se siente, el triunfo de Chávez se siente. Presente, de norte a sur, este y oeste, vamos para adelante con mi presidente. Son 10, son 10 millones, son 10. Son 10, son 10, son 10 millones, son 10. Aquí está tu pueblo, comandante. Mánica Guadalupe. Sube la mano, Bacurí. Hola, Enrique. Dale, Monaga, Flor Águila. ¿Dónde está la gente que está con Chávez esta tarde? Hoy somos un pueblo en revolución. La nación que quiere el libertador, un pueblo valiente que sueña, que se amante y despierta con la bandera en el corazón. ¡Sube la mano! ¡Párate con Chávez! ¡Vuelva! ¡Viva el comandante! ¡Venezuela se respeta! ¡Venezuela se va de fiesta! ¡Párate con Chávez! ¡Que se la fiesta! ¡Y que viva mi bandera! ¡Viva Venezuela! ¡Párate con Chávez! ¡Que se la fiesta!
esta canción. Un país que sueña un mundo mejor. Socialismo patria y un rumbo que no se pierda un segundo. Para alegrar a tu corazón. Venezuela, qué valiente. Tu Chávez, y las misiones, hospitales, bancos y universidades. Todo el mundo está en la calle. Tú sabes, bailate con Chávez. Que empiece la fiesta y que viva mi bandera. Viva Venezuela. Bailate con Chávez. Que empiece la fiesta. Que mi patria se respeta. Viva Venezuela. Bailate con Chávez. Que empiece la fiesta y que viva mi bandera. Viva Venezuela. Chávez para el mundo entero. Arriba, arriba. Chávez para todo el pueblo. Chávez para todo el pueblo. Chávez para el mundo entero. Adelante con Chávez. Viva Venezuela. ¡Hey! Venezuela, con Chávez, que empiece la fiesta, que viva mi bandera, viva Venezuela.
Venezuela. ¡Que viva Venezuela! Señor, como usted es la canción más famosa de Venezuela ahorita en estos momentos. ¡El candidato de la patria! ¡Hugo Chávez! ¡Muy bien! Volver a saludar al mundo, cambiar la historia en un segundo. Si ayuda se hará crecer. Su corazón es bueno. Bueno, eres un líder de la vida, cambiar el mundo es alegría, y está de moda hacer el bien. Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno. Yo no soy Dios para decirte que haces. Suelo a yo lo que sé es que juntos vamos a vencer. Hoy vamos a salvar el mundo. Vive tu vida, la alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. No va a parar. ¡Usted! Es el dinero. Ya es corazón. Vive tu vida. Dale alegría. No pongas miedo. Vive el mundo entero. Si viviremos. ¡Está la manito de Maturín! ¡Vamos, vamos! Yo no soy Dios para decirte qué hacer. Yo lo que sé es que juntos vamos a vencer. Hoy vamos a salvar el mundo. Vive tu vida, dale alegría. Escúchame lo que te estoy diciendo. No hay barreras, hay mujeres. No pongas miedo, vive el mundo entero. Si viviremos, venceremos. Ya el corazón del pueblo. Levanta la mano, arriba, yo quiero ver Maturín. Todo el mundo, Maturín. Si viviremos y venceremos. ¡Usted! Al corazón del pueblo. Que quieran patria, vengan con Chávez. Vive tu vida, dale alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. No más barreras al sentimiento. Eso no sé, eso no sé. Vive tu vida, dale alegría. No pongas menos, quita el mundo entero. Si viviremos, venceremos. ¡Qué bonito! ¿Cómo perdemos? Vive tu vida, dale alegría.
escucha bien lo que yo soy diciendo. Si viviremos y venceremos. Aquí está su pueblo de Monagas, Maturín hecho pueblo, esperando al líder de la revolución bolivariana. Hoy, a escasos 9 días de las elecciones históricas del 7 de octubre, Monagas dice, el 7 de octubre gana Chávez. Monagas dice, el 7 de octubre seguiremos en revolución. Y el llamado, compañeros, compañeras, compatriotas, es que debemos estar cada día más unidos alrededor del proyecto revolucionario, alrededor del comandante Chávez. El llamado es que nadie se quede afuera. La victoria del 7 de octubre debe ser contundente. Todos a votar. Todos a la calle a defender la revolución bolivariana. Claro que aún nos queda mucho por hacer y el único que garantiza la paz, la tranquilidad, el futuro de la patria se llama Hugo Chávez Frías. Démosles todo un gran saludo al comandante de la revolución, al candidato de la patria, con nuestra bandera, nuestro brazo. ¡Bienvenido, comandante! ¡Monagas lo recibe! ¡Buenas tardes! Y ahora, y para siempre, el candidato de la patria, Hugo Chávez. ¡Gloria al bravo pueblo! Lo que el yugo lanzó. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. Abajo cadena. Fuerte. Gritaba el Señor y el pobre en su choza. ¡Vamos! A este santo nombre tembló de pavor. ¡Vamos arriba! ¡El vil egoísmo! ¡Fuerte ahora! ¡La ley! Thank you.
Venezuela. ¡Viva la revolución! ¡Viva el socialismo! ¡Viva la patria! ¡Qué tremendo desbordamiento popular el de esta tarde en Maturín! ¡Qué tremenda fuerza en la calle! ¡El pueblo está en la calle! ¡Y seguirá en la calle hasta el 7 de octubre! ¡Las calles son del pueblo, no de la burguesía! Y aquí lo estamos demostrando hoy una vez más en la heroica ciudad de Maturín, la de Juana Ramírez, la avanzadora, la tierra de los Monagas, tierra heroica la de Monagas. Les doy un saludo desde aquí, la avenida El Juncal, desbordada de banda a banda y las bocacalles y las plazas. Bueno, un saludo a todas las mujeres de Monagas, a todos los hombres de Monagas, de manera muy especial a los niños y niñas de Monagas, y de manera muy especial también a la juventud de Monagas. ¡Cuánta juventud, Dios mío, en las calles! ¡Levanten la mano los jóvenes! La juventud está tomando las riendas de la patria nueva, muchachos. Los invito, jóvenes venezolanos y venezolanas, a seguir tomando las riendas de la Venezuela del siglo XXI, que a ustedes les pertenece. Y no vamos a permitir que a ustedes, muchachada buena y heroica, les roben el futuro. El 7 de octubre vamos a escribir otra página heroica en la historia política de Venezuela. Hoy es ya 28 de septiembre, viernes 28, sábado 29, domingo 30, lunes 1 de octubre, martes 2, miércoles 3, jueves 4. El jueves 4, por cierto, estaremos desbordando Caracas para el cierre de campaña en Caracas, la cuna de Bolívar, el 4 de octubre. Desde ya los invito a todos y a todas para el cierre de campaña bolivariano el jueves 4 de octubre en la ciudad de Caracas. Estamos en la recta final. Estamos con la caballería al galope, porque el 7 de octubre le vamos a propinar un knockout a la burguesía. Lo que estamos viendo aquí hoy, este viernes en Maturín, es sin duda solo un anuncio de lo que viene, muchachos, ¿verdad? Un anuncio, muchachas, de lo que viene el 7 de octubre. Vamos a darle una nueva lección a la burguesía y a su candidato Majunche, el candidato Adeco. ¿O no es el candidato Adeco? ¿Quién es el candidato Adeco? ¿Quién es el candidato Copellano? ¿Quién es el candidato de la gran burguesía? ¿Quién es el candidato de los grandes ricachones? ¿Quién es el candidato de los banqueros prófugos? ¿Quién es el candidato del imperialismo yanqui? ¿Quién es el candidato de la patria? ¿Quién es el candidato del pueblo? ¿Quién es el candidato del futuro? ¿Quién es el candidato de la juventud? ¿Quién es el candidato de Venezuela? Por eso se oye un grito que recorre toda Venezuela, y a medida que pasen las horas se oirá con mayor estruendo. Y ese grito dice:
gana Chávez el 7 de octubre. Y cuando digo gana Chávez, es que gana el pueblo. No soy yo, Chávez yo no soy. Ya no soy yo mismo. Chávez son ustedes. Chávez son ustedes, jóvenes. Chávez son ustedes, muchachas. Chávez son ustedes, niños y niñas. Chávez son ustedes, venezolanas y venezolanos. Chávez es un pueblo. Chávez es una patria. Por eso hay que repetirlo. Gana Chávez el 7 de octubre. Nada ni nadie podrá evitarlo. Ahora bien, yo voy a ser breve por la hora. Son las 6 de la tarde, ya oscureció, está oscureciendo temprano en Maturín. Es por el tiempo, ¿no? Este mes de septiembre ya. Yo no sé si allá, de allá, en la plaza, ¿cómo se llama? Donde pasamos, la plaza Ayacucho. ¿Me estarán oyendo en la plaza Ayacucho? Allá se pierde de vista las calles, las avenidas, las plazas de Maturín. Tenía yo muchas ganas de volver a Maturín. Ustedes saben que yo aquí estuve un tiempo especial de mi vida. Y aquí en Maturín ascendí a comandante, ahí en la Plaza Bolívar, un 5 de julio de 1990. Estaba comenzando la tormenta, estábamos en la tormenta. Por eso le quiero dar un saludo a mi querida Maturín, a su pueblo, a su gente, a su historia, a sus barrios, a su esquina, a sus muchachas, a su gente, a su pueblo, a su historia. Maturín, te llevaré para siempre en mi corazón mientras viva. Riberas del Guarapiche, Sabanas de Monaga, pueblo heroico y bueno, el de Monaga, y aquí lo está demostrando y lo va a demostrar una vez más el 7 de octubre. Ahora, compañeros, compañeras, camaradas, quiero saludar a todos los dirigentes del Polo Patriótico, el gran Polo Patriótico de Monaga, de todos los partidos políticos aglutinados en torno a la candidatura de la revolución, a todos los movimientos sociales, a todos, hombres y mujeres, jóvenes de Monaga, de Maturín. Y quiero felicitar, lo voy a decir de esta manera, a la militancia, a la tropa, a todos ustedes, pues, a todos los líderes de calle, de barrio, de patrulla, que tanto están trabajando en esta campaña día y noche, y que hacen posible esta gran movilización como la de hoy en Maturín, en Monagas. Y no tengo sino que pedirles, patrulleras, levanten la mano las patrulleras, los patrulleros, las unidades de batalla Carabobo, los comanditos. Bueno, no tengo sino que pedirles que no bajemos la guardia, todo lo contrario, que arreciemos la batalla todos estos días que quedan hasta el 7 de octubre, porque tenemos que ganar y ganar bien. He venido hablando de la batalla perfecta y de la victoria perfecta. Ya el Majunche y su gente anda diciendo que estamos empatados. Vamos a darle una pita. Bueno, y en algunos casos dicen que ya ganaron. Entonces, ellos ya están pensando en el plan de desestabilización. Ojo pelado, por eso hay que estar en la calle desde ahora. Y les voy a decir algo, la mejor vacuna contra el plan desestabilizador es obtener una gran victoria el 7 de octubre. Una victoria que sea aplastante. Y eso depende de todos nosotros, de todos ustedes.
en todos los niveles, que no se nos quede ni un voto por fuera. Una buena organización, una buena logística, una buena motivación, una buena propaganda, una buena movilización, la batalla perfecta y la victoria perfecta. Eso se los encargo de manera muy especial a todos ustedes, dirigentes y líderes del Gran Polo Patriótico, y a la militancia de base, y a los simpatizantes, y a las corrientes sociales, y de manera muy especial se los pido a la juventud de Monagas, a la juventud de Venezuela. Miren, muchachos, el 7 de octubre no se trata de cualquier cosa lo que está en juego. Óiganme bien, se los ruego, porque pudiera haber gente nuestra que está, alguna gente se cansa a veces, ¿no? Alguna gente pudiera estar inconforme por falla de nuestro gobierno, que no arreglaron la calle, que no llegó la luz, que se fue el agua, que bueno, que no conseguí empleo, que no me han dado mi casa. Bueno, pero eso no es, eso podrá ser cierto en muchos casos. Y yo asumo la autocrítica del gobierno revolucionario. Y uno de mis compromisos para el próximo periodo que comienza en enero 2013 hasta el 2019 es mayor eficiencia en la gestión de gobierno, tanto a nivel nacional como estatal, municipal, el poder popular. Pero bueno, de todos modos, lo que está en juego el 7 de octubre no es si asfaltaron o no la calle. Lo que está en juego no es si me han dado la casa o no me la han dado. Lo que está en juego es si yo estoy bravo con los dirigentes regionales, o porque peleamos, o porque me distancié, o porque yo estoy cansado. No, lo que está en juego es mucho más que eso, camaradas. Nos estamos jugando la vida de la patria el 7 de octubre. Yo, que ya he vivido varias décadas, vi, nosotros los que estamos ya por encima de 50 años, nosotros vimos cómo se acabó la patria. Nosotros vimos la Venezuela de los 70 y vimos cómo se fue hundiendo, así como un barco, un gran barco, Venezuela se fue hundiendo en los años 80. Levanten la mano aquí los que no habían nacido todavía en 1980. ¿Ve? Una buena parte, los más jóvenes. Ustedes no vieron a Venezuela hundida como nosotros sí la vimos. Ustedes no vieron, la mayoría de la juventud no vio a Venezuela hambreada cuando el pueblo pasaba hambre, cuando masacraban al pueblo, cuando los pobres eran condenados a la miseria, cuando la mayoría de los niños y los hijos del pueblo no tenían escuela, ni hospitales, ni médicos, ni medicina, cuando el desempleo era cerca del 20%, cuando la juventud era criminalizada y perseguida por los cuerpos policiales, los estudiantes sobre todo. Ustedes no vivieron esa Venezuela. Pero hay que recordar que de ahí venimos. Ayer estábamos grabando una entrevista con ese, yo creo que uno de los mejores periodistas que Venezuela tiene y ha tenido en mucho tiempo, que se llama José Vicente Rangel. Esa entrevista sale este domingo a las 9 de la mañana por Televen.
y después en la noche por Venezolana de Televisión. Pero José Vicente me preguntaba algo ayer, entre tantas cosas, que cuáles eran los logros de estos casi 14 años de gobierno bolivariano. Yo le recordaba una respuesta que le di al mismo José Vicente hace 20 años, cuando estábamos en Yare, cuando estábamos presos después de la rebelión patriótica del 4 de febrero. Él me preguntaba que cuál era el plan. Hace 20 años me lo preguntaba y yo le decía, primero, creo que lo más importante es sacar a Venezuela de la tormenta en la que se está hundiendo. Ayer le dije, bueno, uno de los más grandes logros que hemos obtenido en estos años pasados es que nosotros logramos sacar a Venezuela de la tormenta. No es poca cosa eso. Venezuela estaba hundida en medio de una tormenta como en un pantano. Yo quiero felicitar a ustedes, millones y millones de compatriotas que hicieron posible esa faena histórica. Sacar a Venezuela del pantano, del abismo, de la tormenta. Millones y millones hemos hecho esfuerzos gigantescos. Y aquí está solo una pequeña representación de millones y millones de venezolanas y venezolanos que hemos logrado salvar a la patria. Hemos logrado salvar la patria. Yo por eso les felicito y les pido a ustedes, millones y millones, que sigamos dando esta batalla, porque es la garantía de la invencibilidad de la revolución. Son ustedes los que hacen invencible a la revolución bolivariana. El pueblo, bien consciente, bien organizado, bien liderizado, en ofensiva permanente. Ahora, miren, después de haber sacado, no solamente es que sacamos a la patria del abismo, no, sino que también hemos ya construido las bases de la nueva patria. Lo que llaman los cimientos, las bases, y hemos comenzado a construir el nuevo edificio de la República Bolivariana. Les voy a poner un ejemplo nada más de los logros que hemos venido obteniendo para crear las condiciones y echar las bases de la República Bolivariana que estamos construyendo. La educación, muchachos. La educación. Nuestro gobierno no ha descansado un segundo por darle más y mejor educación a la juventud venezolana, a los niños venezolanos. Y eso no podemos perderlo ahora. Ustedes saben que hoy Venezuela está ubicada en el quinto lugar en el mundo en cuanto a matrícula universitaria, ¿verdad? Bueno, eso no ha sido así como por obra y arte de magia, no. Es que hemos creado la Misión Sucre, por ejemplo, donde han estudiado y siguen estudiando cientos de miles de jóvenes venezolanos que antes estaban excluidos de la educación universitaria. Hemos creado 22 universidades nuevas en revolución. Y en el próximo periodo vamos a crear no menos de 10 nuevas universidades y a seguir ampliando las que ya existen. Los politécnicos, las escuelas técnicas, los nuevos liceos, las escuelas bolivarianas, los simoncitos, los maternales,
las computadoras Canaima. Ayer entregamos la número 2 millones de Canaima y de Canaimita para nuestros niños, para nuestras niñas. Educación gratuita, de calidad. Y esa educación, en el próximo periodo que comienza en enero, la vamos a seguir universalizando y la vamos a seguir llenando de mayor calidad científica, técnica, humanística. Pero esa es una de las bases más importantes para la construcción de la nueva república. ¿Ustedes creen que si el Majunche llegara a Miraflores van a respetar la misión Sucre? ¿Ustedes creen que si la burguesía llegara a Miraflores otra vez continuaría la misión José Félix Rivas? ¿Ustedes creen que continuarían entregando las canaimitas? Y ahora vamos a comenzar a entregarles computadoras gratuitas a los muchachos y muchachas de los liceos, de la secundaria. Este año, ya comenzamos a entregar más de 30 millones de libros gratuitos para primaria y secundaria. Los libros de matemática, de física, de lengua y literatura, de historia, de geografía, de lectura, etcétera. ¿Ustedes creen que si la burguesía ganara el 7 de octubre van a seguir dotando a las escuelas y a los niños de libros, computadoras, becas, las becas que estamos dando por cientos de miles? Por eso les digo, nos estamos jugando la vida de la patria el 7 de octubre. Otra de las políticas que la revolución ha lanzado con mucha firmeza desde hace años atrás y que tiene que ver con la construcción de las bases del futuro es la política alimentaria. Yo vengo de la Venezuela, donde los niños comían perrarina. Las madres pobres le daban perrarina a los niños. Muchos niños se morían de hambre. Había desnutrición infantil. Millones y millones de venezolanas y venezolanos no tenían ni para comer. De allí nació la misión Mercal, los mercalitos, los mercales, los pedevales, el subsidio de los alimentos. Y hoy 98% de venezolanas y venezolanos come 3 veces al día por lo menos. Hoy en Venezuela ya no hay desnutrición infantil. Nuestros niños siguen creciendo sanos. Ahora, eso gracias a la revolución, que todos los años inyecta miles de millones de bolívares para subsidiar los alimentos, las casas de alimentación, las bodegas comunitarias, el programa de alimentación escolar. ¿Ustedes creen que si el Majunche llegara a ganar el 7 de octubre, mantendrían ellos la misión Mercal y las casas de alimentación y el Pedeval? Todo eso lo eliminarían, hermanas y hermanos. ¿Se dan cuenta por qué les digo que el 7 de octubre no está en juego que si se fue la luz o no se fue, que si llegó el agua o no llegó, que si a mí no me han dado mi casa, que yo no tengo empleo todavía, o que estoy bravo con no sé quién? No nos estamos jugando esas cosas. Les repito, camarada, nos estamos jugando la vida de la patria, el futuro de la juventud, de los niños y de las niñas de toda Venezuela. La misión Vivienda
Por ejemplo, la misión vivienda. La misión vivienda llegó a Monaga. Bueno, seguramente no ha llegado a todas partes, pero aquí en Monaga estamos construyendo miles de viviendas. Por ahí está el ministro Ramírez, Rafael Ramírez, el ministro de Petróleo, y está al frente de la gran misión Vivienda Venezuela. Aquí estamos construyendo viviendas en Monaga, ¿verdad? ¿Cuántas estamos construyendo? ¿Ah? 8.000 viviendas, pero en los próximos años tenemos que construir 40.000 viviendas, 50.000 viviendas. De eso se trata. Ustedes no ven que durante los 100 años de gobiernos burgueses a la mayoría del pueblo le negaron la vivienda, incluyendo la clase media. Yo le voy a decir a la clase media, piense bien los que todavía están confundidos. La clase media venezolana, los profesionales y técnicos, deberían todos y todas votar por Chávez, porque esta revolución también es de la clase media y es de todo el pueblo. Por eso yo le hago un llamado a todos y a todas, a que vayamos a convencer a los que todavía pudieran estar por allí indecisos o confundidos. Pero el tema de la vivienda es un ejemplo. Miren, la gran misión Vivienda Venezuela ha construido en estos 2 años ya casi 300.000, vamos para 300.000 viviendas en toda Venezuela. Y estamos construyendo en este momento 400.000 viviendas más. Pero en los próximos 6 años construiremos 3 millones de viviendas de forma tal que cuando llegue el 2019, y entonces yo sí me vaya, ¿verdad? ¿Ah? ¿Tampoco? 2019. Bueno, no hablemos de eso ahorita, de eso hablamos después. ¿De acuerdo? Lo primero es lo primero. Ahora, cuando llegue el año 2019, no debe quedar, óigaseme bien, ni una sola familia venezolana sin su vivienda propia y digna. Esa es una de las grandes metas del próximo ciclo 2013-2019. Y vamos por el camino correcto. Ahora, ¿ustedes creen que un gobierno del majunche seguiría impulsando la gran misión Vivienda Venezuela? En la cual nosotros estamos construyendo junto al pueblo viviendas. Algunas cuestan 300.000 bolívares, otras 400.000 bolívares, pero los más pobres muchas veces no pagan nada porque les estamos subsidiando la vivienda. Ese es un principio muy cristiano y muy socialista. Al que más necesita, más hay que apoyarlo para lograr la igualdad, la armonía social, la felicidad social, la verdadera república, la verdadera patria, donde todos podamos vivir dignamente. Ahora bien, por eso les decía, ahí está el programa de la derecha, el paquetazo neoliberal, ahí está escrito, solo que ellos lo niegan porque son irresponsables, son mentirosos, pero ahí está escrito que ellos no seguirían subsidiando la vivienda.
liberarían los intereses. Oído la clase media que hoy está comprando vivienda a un 7%, a un 9%. Ustedes saben, recuerdan a cuánto vendían las viviendas cuando gobernaba la burguesía. A 60%. Ni la clase media podía comprar vivienda. ¿Se dan cuenta por qué les digo que el 7 de octubre nos estamos jugando es la vida de la patria, el futuro de Venezuela? Nos estamos jugando la vivienda. Cuando digo el futuro, cuando digo la vida de la patria, como decía Li Primera, la patria es el hombre. La patria es el humano, la mujer, el niño. Cuando digo nos estamos jugando la vida de la patria, es que nos estamos jugando la vida del pueblo. Y cuando digo la vida del pueblo, estoy hablando de la alimentación del pueblo. Estoy hablando de la educación del pueblo. Estoy hablando de la vivienda del pueblo. Estoy hablando de la salud gratuita y de calidad y obligatoria para todo el pueblo. Todo eso nos estamos jugando. Aquí en el estado Monagas, por ejemplo, hay casi 1,000 médicos cubanos de barrio adentro y centenares de instalaciones de salud. ¿Ustedes creen que los CDI, levanten la mano aquí los que han ido a algún CDI a consulta o a algo, les han cobrado algo? Levanten la mano los que han ido a los CAT, centros de alta tecnología, los que han ido a los consultorios populares de barrio adentro, los que han ido a la misión Sonrisa, a la misión Milagro de la Vista. ¿Ustedes creen que antes un pobre podía arreglarse los dientes? Eso era un lujo. O operarse los ojos para ver mejor o recuperar la vista. ¿Ustedes creen que antes los hijos de los pobres podían, si tenían algún problema en el corazoncito, podían ir allá al cardiológico infantil a que les operaran gratuitamente para salvarles la vida? Nada de eso había aquí antes. Pues eso nos lo estamos jugando el 7 de octubre. ¿Ustedes creen que un gobierno del Majunche continuaría apoyando a la misión cubana? ¿Qué creen ustedes que pasaría con nuestros hermanos los médicos cubanos? ¿Los echarían? ¿Qué creen ustedes que pasaría con los CDI? ¿Los privatizarían? ¿Qué creen ustedes que pasaría con el cardiológico infantil? Y ahora que estamos construyendo 16 nuevos hospitales, porque vamos el próximo ciclo, ya lo dije, vamos a profundizar los cambios y vamos a lograr escalones superiores de calidad en cuanto a la educación, la salud, el empleo productivo, la vivienda y todo eso, los servicios públicos, el agua potable, la energía eléctrica, porque es que no descansamos un día, estamos atacando todos esos frentes al mismo tiempo. Pero es que Venezuela estaba destruida y no fue Chávez quien la destruyó, fue la burguesía y el capitalismo. Compañero, compañera, por eso les hago estas reflexiones antes de seguir mi camino. Mañana estaremos en Guarenas, Guatire, estado Miranda. Mañana es sábado. El domingo, esta noche, lanzaremos el satélite Miranda. ¿Ustedes creen que la burguesía mantendría los satélites?
los venderían, los privatizarían. Esta noche estemos todos pendientes a las 11 y... ¿ah? 11 y media más o menos. Vamos a transmitir en vivo desde China el lanzamiento del segundo satélite venezolano, el satélite Francisco de Miranda. Porque, bueno, ese es el futuro que ya llegó, ve. Y en ese futuro que ya llegó, y que yo estoy seguro que el 7 de octubre vamos a defender, ¿verdad? Vamos a defender el futuro. Y vamos a conquistar el futuro de ustedes, muchachos. Es el futuro de ustedes, no es el futuro mío. Ya yo he vivido. Y lo que me quede de vida, todo se lo voy a dar a la juventud venezolana, a los niños venezolanos, a las niñas venezolanas. Estoy seguro que el 7 de octubre lograremos defender el futuro y abrir los portones de un nuevo horizonte de la Venezuela del siglo XXI, ¿verdad que sí? Aquí en Monagas, Chávez arrasa. Y en toda Venezuela, Chávez arrasa el 7 de octubre. Pero eso lo tienen ustedes en sus manos. Son ustedes los que tienen que hacerlo. Y yo sé que lo van a hacer, estoy completamente seguro. Me lo dice mi corazón lleno de amor, de ese amor que ustedes me dan y que yo les devuelvo con la misma intensidad, porque no se les olvide, amor con amor se paga. Y el Estado Monagas debe prepararse para cumplir un papel muy importante en el próximo ciclo. Quiero que convirtamos al Estado Monagas en un verdadero polo de desarrollo petrolero, petroquímico, industrial, agrícola, turístico. A partir del próximo año, ahora que Venezuela ingresó al Mercosur, Monagas, en territorio de Monagas, hay cerca de 90 mil millones de barriles de reserva en la faja del Orinoco. Hoy estamos produciendo en Monagas 1.4 millones de barriles de petróleo. Pero en el 2019 debemos estar produciendo más de 3 millones de barriles de petróleo solo en el estado de Monagas. Una vez más, Maturín, te declaro mi amor eterno, Maturín. Te amo, Maturín. Te amo, Monagas. Dios te bendiga, pueblo bueno. Dios te bendiga, pueblo hermoso. Dios te bendiga,
pueblo heroico, mujeres heroicas como Juana Ramírez, la avanzadora, hombres heroicos como José Gregorio Monaga, como Bolívar, como Anzoátegui, como los indios Cariña, como los indios Caribe. Yo les voy solo a preguntar algo. Miren, ¿ustedes de verdad quieren patria? ¿Ustedes de verdad quieren patria para sus hijos? ¿Ustedes de verdad quieren una patria libre? ¿Ustedes quieren a Venezuela más grande y próspera? ¿Ustedes quieren seguir siendo independientes? ¿Ustedes quieren que Venezuela sea una potencia? ¿Ustedes quieren que Monaga sea una potencia? Si quieren todo eso, yo lo sé y lo creo. Entonces, voten por Chávez el 7 de octubre. Los que quieran patria, voten por Chávez. Hasta la victoria siempre, Maturín. Hasta la victoria siempre, Monaga. Nos vemos el 7 de octubre. Todos a votar por Chávez. Gana Chávez el 7 de octubre. El imperialismo. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria, carajo! Bien, fueron las palabras del candidato de la patria, el candidato del pueblo venezolano, Hugo Chávez, desde acá, desde Maturín, la capital del estado Monagas, donde aseguró en un emotivo discurso que lo que está en juego el 7 de octubre no es poca cosa, es la vida de la propia patria. Ha dicho: nosotros venimos del pantano, yo vi a los niños de Venezuela comer perrarina, y ustedes, el pueblo venezolano, somos nosotros, refiriéndose al pueblo venezolano, los que hemos logrado sacar a Venezuela de la tormenta y comenzamos a construir la patria nueva. Ustedes son la garantía de la patria nueva, y este 7 de octubre, para continuar avanzando en esa construcción de la patria nueva, la patria que hoy lanzará su segundo satélite, el satélite Miranda, tienen que ir, pueblo de Venezuela, a las calles para dar la batalla perfecta, la victoria perfecta, que además ha dicho el candidato de la patria, el candidato del pueblo venezolano, neutralice las intenciones de la oposición venezolana. Ha dicho que ellos ya están pensando en el plan de desestabilización. La mejor vacuna contra ese plan desestabilizador es que el 7 de octubre ustedes, pueblo de Maturín, pueblo de Venezuela, salgan a la calle y demos la batalla perfecta y la victoria perfecta. También ha dicho el candidato del pueblo venezolano, Hugo Chávez, el día de hoy, que el gobierno bolivariano es el que garantiza que se continúe con la creación de nuevas universidades, que se continúe saldando esa inmensa deuda histórica que ha venido saldando la revolución bolivariana con el pueblo venezolano. Aseguró que va a defender este 7 de octubre, el pueblo de Venezuela defenderá su futuro, le dará a las niñas y niños el futuro que le fue robado a las generaciones anteriores, y abrirá los portones para la nueva patria que ustedes, ha dicho, el pueblo venezolano junto con nosotros, estamos construyendo. Una gran caravana que recorrió 1.9 kilómetros de esta avenida, el acá en Maturín, estado Monagas, que culminó con las palabras.